Y qué bueno que Adolfi volvió a traer el tema. Entonces, vamos a hablar de ese episodio. ¿Qué se sintió estar ahí? Porque es que tu reacción, no Tu sé si cara vale un es algo de los millón, ese puertorriqueños. truth or dare. Somos tan expresivos, pero tú hasta te paraste. O sea, ¿cómo eso fue planeado? ¿Ustedes sabían? ¿Los cogió de sorpresa? Cuéntame de ese momento. No, como te digo, de la misma forma que estar en el show, en las reality shows, muchas veces te tiran ahí y tú reaccionas, ¿me entiendes? Nosotros fuimos a ese pijama party, creo que fuimos a ver el show de RuPaul en SNL. Creo que ese era Ajá. el motivo principal. Y pues estábamos Oh. bebiendo y viendo el show y hablando. Nosotros creo que fue un día libre. No había ningún. Nosotros como bailarines estábamos en el background. Era como que, oh, chicos, vengan a janguear con las muchachas canas corren el show y hablando lo que quieran. Y nosotros pues estamos ahí Ajá. como que. Riéndose. Oh, qué graciosa. Sí, porque hay uno de los bailarines que Ah, que tuvo tuvo más que más backstage. So que creo que estábamos. El punto era de tú sabes, tener conversaciones lightweight, como que reírnos, creo que jugamos Truth or Dare o la botella, no me Sí, acuerdo en este eso momento. mismo era. Botella con trucadera. Sí, donde le cayera la botella era que tenían que. Así, so, en realidad, en estos momentos no recuerdo cómo fue que cambió el humor, ¿verdad? Okay, te Pero voy a las llevar a la preguntas. escena. No, no, Ah, ok. pregúntale. Sebastián, ¿cuál tú crees que es el weakest del cast? El weakest de cast, exacto. ¿Quién tú crees que? Lo que pasa Tú es sabes que. que. Ajá. No, 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 ¿Vas a dime. contestar eso? Digo, En como exclusiva. ya no está trabajando, pues no sé qué tan líder es, quién es él. Se supone que las preguntas fueran airy y lightweight o sexy, whatever. En realidad no sé el motivo. Yo amo a Derek Berry, Sí. uno de mis favoritos, una persona espectacular, bien talentoso, bien concentrado en sus cosas, como que es bien caring, como que ella quiere hacer un buen trabajo todo el tiempo. No es como que buscona o nada de eso, ¿me entiendes? Ajá, So ¿cómo que se la pregunta. presenta? Me engañó muy bien. Yo creo que la pregunta fue un poco más de ser como gracioso, ¿verdad? A lo Okay. mejor, yo pienso que sus intenciones no necesariamente fueron como que pointing at Ajá. anything, pero tú sabes que hay veces que en el toma y dame queremos ser graciosos, ¿verdad? Y Sí. queremos ser de esto. Y a veces funciona y a veces no. Comedia es bien difícil, ¿me entiendes? Y es Sí. un poco difícil saber cuál es el límite. Qué va a trigger a alguien o qué no, ¿me entiendes? So Exacto. que yo no puedo decir que sus intenciones fueron como que de. Tú sabes, Malicioso. creo que sus. Maliciosas, creo que sus intenciones realmente fueron decir algo gracioso y un poco picoso, ¿verdad? Okay. Pero no todo el mundo reacciona de la misma forma y también, pues, a unas personas fueron que. Yo pensé que era bien gracioso. No se lo digas a ella. Yo pensé que fue muy gracioso, ¿verdad? Pero otras personas no pensaron que fue muy gracioso. Oh, ¿qué has hecho este año? O sea, ¿cómo has sobrevivido? Grabé lo de RuPaul Season 13 durante la pandemia. Ah, la de Loki, tú dices. Yo pensaba que hablabas de la final como tal. No, 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 sorry. Yo digo el episodio final porque, pues, Ah, es que no se te ve porque están todos los hombres tapados, ¿verdad? La Oh, cabeza. Ay, pues con razón, me por sentía eso mal de yo decía, momento. exacto. Me hiciste sentir mal. No, 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 eso es que, porque fue Okay. durante COVID, Exacto, eso era tuvimos que tuyo. grabar, Ah, fíjate, no lo tuvimos que había grabar. notado como si esas eran las mascarillas, de Exacto. Shield. No, no, Full no. body, full Ah, no. body. Teníamos que tener mascarilla y tuvimos Qué que bajo. tener el Ah, lightsaber. fencing. Ah, No, sí, ah, el es. esgrima. Sí, Ajá, sí la. esos fueron máscaras de fencing, pero adentro teníamos máscaras de verdad. Por matarlo. Porque Yo quería nadie. matarlo. Uf, sí, era. Todo el mundo en producción y todos los bailarines tenían que tener máscaras, excepto las dragas, Exacto. porque las tenían bien protegidas. Bien. Hice Rosé Okay. y Gottmik. Con Gottmik Okay. no se me ve el tatuaje porque creo que
teníamos algo como una batita sí. Puesta, pero con Rosé estábamos solamente en pantalones. Se debe sentir raro tú llegando a ese episodio y es como que, ok, pues estas cuatro son las finalistas, pero no las conoces. O sea, no es no lo mismo voy a hacer Las Vegas y mira, ahí está Derek Berry, ahí está Naomi. Como que, uh-huh. Pues, y después que ves el season es que te dices, wow, trabajé wow. con Rosé. ¿Te quedaste con ganas de más? Jovanovski, ¿cómo los pueden conseguir? Chichando en Facebook, Instagram y YouTube, al igual que en todas las plataformas de podcast. Ahí encontrarás el episodio en su totalidad. No olvides suscribirte aquí y darle a la campanita para que no te pierdas de contenido exclusivo. Yo fui Adolfis. Yo Jovanovski. Hasta la próxima corrida.